¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos, puedo adelantarles en nombre de todo el equipo de Radio Televisión Mogán, porque hoy estamos de estreno. Por fin puedo darles la bienvenida a nuestro primer programa de tertulias sin etiquetas. Y se estarán preguntando en qué consistirán estas tertulias, porque el nombre de hecho no da muchas pistas y eso precisamente es lo que estábamos buscando. Un título que nos dejara las puertas abiertas a todo tipo de temáticas. De momento, en esta primera temporada queremos tratar las cuestiones más básicas de la vida, que en muchas ocasiones también son las más interesantes, aunque eso ya nos lo dirán ustedes. Hoy el tema protagonista será el amor. Bueno, y para que esto vaya cogiendo forma de tertulia, lo que debo hacer es presentarles a nuestros tertulianos y tertulianas. A mi derecha se encuentra Ana Chaceta, escritora, poetisa y ya colaboradora habitual de Mogán a Diario. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te encuentras? Encantadísima, como siempre, de estar contigo y hoy acompañada de todos estos tertulianos. Estamos muy bien acompañadas, eso bien. Sin lugar a dudas. Orgiano Ojeda, experto en coaching y entrenador físico y personal. Así mismo es. Encantadísimo también de compartir esta tarde aquí con ustedes. Igualmente, Orgiano. Y a mi izquierda se encuentra Beatriz Delgado, graduada en Administración y Dirección de Empresas. ¿Qué tal, Beatriz? Muy bien, encantada de estar aquí también. Y por último, Elisa Cruz, integradora social y profesional del Centro Ocupacional de Mogán. ¿Qué tal, Elisa? Muy bien, y nada, darle las gracias por haberme invitado. Gracias. Bueno, pues ya estamos todos y todas. Hoy, como hemos adelantado, el tema protagonista es el amor. Un tema que creo que nos va a dar para muchísimo. Yo creo que encontrar un concepto para amor es algo muy complicado, pero podemos estar de acuerdo en definirlo como un sentimiento que nos provoca emociones muy fuertes, a veces buenísimas, nos hace sentir vivos más que ningún otro sentimiento, pero en otras ocasiones también nos puede provocar el dolor más profundo. Pero me gustaría que me comentaran, ¿cómo entienden ustedes, cada uno, cómo entienden el concepto de amor? ¿A quién le gustaría empezar? Bueno, entre cuatro mujeres parece que me toca a mí, ¿eh? Bueno, a mí me gusta siempre ir mucho a los orígenes, porque les estaba comentando antes fuera de espacio de que realmente yo no fui educado en la escuela en conocer sobre el amor. Y tampoco nuestros padres, particularmente a mí, que ya tengo una edad, pues tampoco, o no sé si tuvieron falta de tiempo o tampoco supieron explicarnos sobre este tema, ¿no? Pero yéndonos a los orígenes, está claro que yo, que particularmente por diferentes motivos he tenido oportunidad de estudiar todo lo que tiene que ver con el ser, pues sí es verdad que el ser humano como identidad, una de las cosas que vino a este mundo no solamente es a ser feliz, sino a amar, ¿no? Y además es que tenemos esa capacidad, la capacidad de amar, ¿no? Entonces, qué importante se hace hoy en día en la sociedad de tener relaciones donde podamos amar, ¿no? Donde podamos ofrecernos de una manera en el cual, de manera altruista, que antes lo estábamos hablando, tú puedes ofrecer lo mejor de ti. Y a mí se me viene a la mente que no solamente podemos amar a esa persona que tienes al lado, ¿no? Puedes amar también a tus hijos, puedes amar también a tu familia, puedes amar también, ¿por qué no?, tu trabajo, puedes amar tantas cosas hoy en día, pero sí es cierto de que yo le pongo ese inciso en que tenemos esa capacidad del ser humano y por lo tanto hay que aprovecharla, porque claro, no amar, es difícil que tu vida tome sentido si no aprovechas esa capacidad que tenemos, ¿no? Y lo estamos viendo hoy en día, donde gran parte de la sociedad, pues no voy a entrar si está perdida o no, pero evidentemente no estar enfocado en tu vida lo que te lleva es a no dar lo mejor de ti. Y muchas veces dar lo mejor de ti viene relacionado con el amor, ¿no? Es que al final el amor es un tema que sale en cualquier conversación de bar, que todos en algún momento de nuestra vida reflexionamos sobre él, aunque sea sin querer, sí. Pero acotarlo, acotar el término y llegar a comprender qué significa es muy complicado. No sé si están de acuerdo con la definición que ha dado Orgiano. Yo apoyo algunas de las cosas de él, sobre todo que el primer amor, porque tú decías, ¿no?, que amamos desde un principio, amamos desde que nacemos, porque es el primer sentimiento que tenemos con nuestros padres. Y claro, ya después te vas abriendo a un mundo lleno de amor y lo pones en la mesa y empiezas a valorarlo. Pero con el paso de los años es cuando aprendes realmente qué es el amor. Porque quizás al principio sí,
ves el amor como, ay, estoy enamorada, pero no, el amor es mucho más allá, es una pasión que llega desde dentro. Y si no, pues no hay amor, ¿no? Si no llega desde lo más profundo, porque damos hacia el otro. Y además siempre pretendemos que sea recíproco, porque somos seres que siempre lo pretendemos y nunca puede ser. Exacto. ¿Qué opina Beatriz? Estoy de acuerdo contigo, y porque al principio uno que no conoce, a lo mejor porque nunca lo han enseñado, a mí particularmente tampoco que mi madre o mi padre en su momento me sentase a decir, bueno, vamos a definir qué es el amor y demás, sino uno lo va aprendiendo de lo que recibe de tus padres, de tus hermanos y después con el tiempo de los amigos, las parejas y cómo te vas relacionando con el mundo. Y es aprender, como tú decías, que el amor no es egoísmo, porque muchas veces al principio de los errores también se aprende, y tú por querer a esa persona, egoístamente quieres también que esa persona te quiera a ti. Y no es así, es también aprender a respetar a la otra persona, a desearle la felicidad aunque no sea contigo. Exacto. ¿Sabes? Porque si realmente quieres a esa persona y ella es altruista, como estábamos hablando antes, fuera de cámara y demás, tú quieres lo mejor para esa persona, y amar a esa persona es con todo, ya sea contigo o sin ti. Es curioso que cuando pensamos en el amor y hablamos del término, nos acabamos yendo siempre al amor en pareja. Sí. Tanto Eli como Beatriz han dicho todo el rato, han hecho referencia al qué es estar enamorada, o hablar del amor en pareja, un amor recíproco, como que se nos va, siempre encaminamos el tema hacia la pareja, el amor en pareja. ¿Qué opinas, Ana? Yo creo, en mi humilde opinión, que el amor nos lo inculcan desde pequeñito nuestros padres, ¿no? Entonces, lo que yo creo que aprendemos con los años es a valorarlo. Aprendes a valorarlo y de alguna manera aprende a que el amor es desinteresado. O sea, tú lo das sin esperar nada a cambio. Cuando tú amas, realmente lo que haces es dar. Es dar. Y, pero en todos los sentidos, amor filial, amor de pareja, amor, ¿me entiendes? Cuando tú amas, lo que quieres es lo mejor para la otra persona, sin pensar nunca que eso te vaya a ser devuelto. Lo das de manera altruista, como todos hemos dicho, y lo que aprendemos con el tiempo es a valorarlo, pienso yo. Hombre, por supuesto que con el tiempo lo que aprendemos es a valorarnos, porque nos damos cuenta que al final la vida va careciendo de sentido si no nos sentimos amados o si no experimentamos ese sentimiento. Pero quizás habría que redireccionar la pregunta. En este caso, me gustaría preguntar, ¿qué es estar enamorado en vez del amor? Pues, si quieres, yo misma te puedo responder, porque he estado enamorada. Que no todo el mundo puede decirlo. ¿Puede definir estar enamorado una persona que lo haya experimentado? Sí, porque yo pienso que si tú no pruebas este plato, no puedes hablar de él. Uh-huh. Tú, si no has probado una cosa, difícilmente puedes hablar y tener una teoría de ello. Entonces, hay muchas personas que yo he hablado con ellas y me han dicho que nunca me he enamorado. Qué triste, porque estar enamorado es lo más bonito del mundo. ¿Y qué es estar enamorado? Pues es un sentimiento, ya te digo, y más si eres correspondido, entonces ya te puedes morir. Ya muerto en la bañera, ¿sabes qué te digo? Porque es una sensación súper bonita, donde es lo que yo te digo, tú das sin esperar nada a cambio, y si te sientes correspondido, pues es que hay que estarlo. Alguna vez en tu vida te tienes que enamorar, alguna vez, por lo menos. Pero me sigo preguntando qué es estar enamorado. O sea, es estar en sintonía con la otra persona, es sentir esas mariposas en el estómago porque las sientes, es sentir ganas de, haces algo por esa persona, porque como estás enamorada, pues lo haces. Pero sí que no estoy de acuerdo en el que lo hacemos sin querer recibir. Somos tan egoístas que sí queremos recibir algo, sí lo queremos recibir. Perdona, por eso. Perdona, Eli, pero es lo que yo te decía antes, que con el tiempo entiendes y empiezas a valorar. Yo te hablo de mi edad, que no es la tuya, y entonces cuando ya amas sin pedir nada a cambio. Si tú quieres a una persona y esa persona necesita la libertad, se la vas a dar libremente. Claro, pero no me refiero a necesitar una libertad, porque vale, puedes estar enamorado y sí, le das la libertad, porque yo, por ejemplo, hoy por mis experiencias,
sé lo que es estar enamorada, estoy enamorada, pero también pues tienes tu libertad con tu pareja y demás, pero siempre pides ese mínimo de cariño, ¿sabes? Tú necesitas ese que te den ese poquito de pasión que tú le pones o ese, ¿sabes? Algo, siempre necesitas pero algo. Pero tienes que tener en el subconsciente que no puedes obligar a nadie. Claro, no lo obligas, pero lo pretendes. Pero, ¿y no en muchas ocasiones, planteo, estamos enamorados o enamoradas sin que ese amor sea correspondido? Sí. Sí, muchas veces. Y eso no, es un sufrir, perdona. Y Eli también hablaba algo que sí, estoy de acuerdo, pero yo no estoy aquí para opinar. Eso no es amar, eso es sufrir. Eli también hablaba de la sensación de mariposas en la barriga. Cuando dejamos de sentir esa mariposa, ¿ya significa entonces que no estamos enamorados? No. Es interesante todo lo que escucho, porque empiezo a escuchar todo y digo, parece que estamos armando un puzzle perfecto, que va a terminar perfecto, ¿no? Porque es como si todos quisiéramos tener la razón, y en parte es que la tenemos, ¿vale? Porque además lo interesante aquí no es encontrar una razón, pues dice que la razón es un trocito de parte de todos los que en un momento se manifiestan y demás. Pero yo me voy a la realidad. De hecho, yo siempre cuando estoy en este tipo de debates visualizo mucho qué está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, todos los que hemos tenido la suerte de estar enamorados, yo me sumo un poco a lo que decía Ana, pues lo he estado. Llega un momento en la vida en el que no hablas de estar enamorado, sino te manifiestas de otro punto de vista, en el que qué suerte tienes de compartir con esa persona. Yo hoy mismo digo qué suerte tengo de compartir con la persona con la que estoy. Pero todos defienden, hubo un tiempo que estaba enamorado, y parece que la relación se va normalizando, ya no hay el mismo interés por carga. ¿Desaparecen por, esas por mariposas de las que hablaba Eli? Puede desaparecer, pero en el fondo cuando hay una sinceridad honesta de mirar a esa persona, la miras y dices tú, la sigo queriendo, ¿no? Y quizás si estás conectado o te conectas en un tiempo a lo que simboliza querer a esa persona, pues puede volver otra vez a que digas tú, qué bien. Qué bien me siento, ¿no? Pero la palabra enamorado yo siempre la he relacionado con cuando se inicia una relación en el cual hay un super feeling uno por el otro, donde uno quiere quedar bien. Y no, la palabra no es quedar bien, pero sí es verdad que te integras a la otra persona porque quieres a esa persona, porque quieres compartir con esa persona y parece que todo va perfecto. Pero a partir de un tiempo cada morde va a su lugar. Es como las aguas bravas que vuelven en un momento dado a su normalidad o viceversa, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a ver los valores de cada cual, los gustos de cada cual, las posiciones de cada cual. Entonces sí te quiero, pero ya me doy mi tiempo, que nunca debió faltar, ya voy y hago mis hobbies, ya voy y busco mis espacios. Entonces, oye, ¿y qué ha cambiado? Cuanto antes me lo dedicaba todo a mí, ¿no? ¿Ves? Empiezan a ver ahí unas conspiraciones en la pareja que yo creo que lo que tienen que hacerse es normalizarse y entenderse, porque ese feeling es lógico, a lo que llamamos enamoramiento, por lo menos yo, es lógico que surja en un principio y después las cosas se van normalizando. Y yo partidariamente pienso que también querer es bonito, es otra parte más que le acontece a lo que es estar enamorado, ¿no? Y si se mantiene, pues bienvenido sea, que es lo que debe ser. Precisamente Ana antes buscaba las diferencias entre el amar y el querer. Pero yo creo que si tú amas a una persona y se comprenden, es para toda la vida, bueno, para todo, porque no pienso que el amor tenga fecha de caducidad. No. O sea, yo voy a estar enamorada de ti 3 meses, a los 3 meses ya busco posicionamiento y ya vamos a cambiar las cosas. Yo creo que es quererse desde un principio y desde ese mismo principio cada uno exponer sus situaciones. Mira, yo soy así, se van conociendo, pero si se quieren, se van a querer siempre, se van a amar siempre. Claro. Porque no tiene una fecha de caducidad, de las maripositas se agastan y ya no estoy más enamorada de ti, ahora te quiero. Yo eso no lo entiendo. Pero Beatriz, pero yo creo que es como estaban diciendo, yo también definiría estar enamorado como esa fase inicial. Sientes la mariposa, ya por ejemplo, yo desde mi experiencia con mi pareja, es querer estar todo el tiempo que puedas con esa persona. Por ejemplo, ¿vale? De buscar el hueco para por la tarde, salir del trabajo, estar con esa persona, buscar hacer planes constantemente. Y yo ahora, a día de hoy, no es que yo quiera menos mi persona que al principio cuando a lo mejor decía, me estoy enamorando o estoy enamorada, sino que va evolucionando y te vas complementando con esa persona porque cada vez se van conociendo más y no es que yo quiera pasar menos tiempo con mi pareja ahora, pero sí es verdad que busco el tiempo para mí. Entonces,
y yo a día de hoy puedo, ¿sabes? Pero lo sigues amando. Claro. Y realmente veo mi futuro con él. Pero no quiere pero ya no hago lo mismo que en esa fase de enamoramiento al principio. Claro, precisamente eso. Diferencias quizás esa fase de enamoramiento, claro, de estar enamorado, ¿no? Es claro, como una fase inicial, exacto, la de las mariposas. Efectivamente. Y simplemente se trata de una cuestión de evolución. Sí, ya no siento esas mariposas cuando veo a mi pareja, la mayoría de las veces, porque hay veces que todavía sí, pero no esos nervios del principio. Pero es normal, pero es que eso, porque conocemos etapas. Y es que eso etapas desaparece, ¿no? Hay que ser también un poco realistas y dejar ya de vender el estar enamorado, bajo mi opinión, como una fase constante de no mariposas, nervios, no se atracción sexual. Eso se va perdiendo, ¿no? Y es una realidad. No se mantiene, pero le sigues enamorada de esa persona. Claro, la quieres, ese estrés no se mantiene. Pero fíjate que la vida es pura evolución, ¿sabes? Y no miramos lo mismo que hace 100 años, ni hace 10. Así de claro, ¿no? Entonces, es un despegue en el cual tú necesitas dedicarle mucho tiempo a esa relación, a esa persona, para que realmente tú te la ganes y ella te gane a ti. A partir de ahí, se empiezan a normalizar las cosas. Y lo bonito en esa normalidad, entre comillas, evidentemente no puede faltar el amor, porque si falta el amor, que yo entiendo, Ana, que no tiene fecha de caducidad. Pero mira, yo no soy mucho de hacer encuestas, porque al final es como una ventaja social que utilizamos, y más con los cambios tan rápidos que están habiendo, que a veces a lo mejor no tiene sentido. Pero si salimos a la calle y encuestamos a la gente, quien estaba enamorado habrá más de querer que de estar enamorado. Pero eso no quiere decir que no deje de querer a la gente, coincido contigo totalmente. Pero yo creo, Orfiano, que perdona, que por ejemplo, lo que tú dices, antes le dabas más tiempo, más eso. A lo mejor no es tanto bueno la cantidad, sino la calidad. No tienes tú que darle todo el día dedicado a esa persona, pero el media hora que esté contigo, que no te olvide y que sea mágica. Claro, pero ahí es donde colocamos las etapas que decía Beatriz, las etapas del amor. Son etapas, pero sigues estando enamorado, lo estás colocando, estás iniciando, hay un intermedio, y luego está la fase en la que te estabilizas con esa persona, te acomodas, pero no quieres decir que no estés enamorado, claro. Sigues enamorado, pero son diferentes etapas. Antes de seguir reflexionando sobre el concepto, que se está poniendo el debate interesante, me gustaría escuchar una reflexión de Jorge Bucay, no sé si lo conocen. Bueno, sí, justo sí. Antes lo estábamos comentando, que es un escritor argentino, médico, y ya especialista en el campo de la autoayuda, y él habla, y creo que resume muy bien el concepto de amor en pareja. Vamos a escucharlo. Estar en pareja es como danzar. Aprender a estar juntos es como bailar con otra persona. En Argentina nos gusta decir que una pareja es como bailar un tango, donde en algún momento uno lleva y el otro se deja llevar, donde el encuentro, la sensualidad y la confianza son imprescindibles para que el baile salga. Y si eso no sucede, la danza no cuaja. Habla de encuentro, confianza y complicidad. ¿Están de acuerdo? Son requisitos imprescindibles para una pareja. Totalmente de acuerdo. Todos de acuerdo. Bueno, entonces con la definición de acuerdo con Jorge Bucay. Es que cuesta rebatir, ¿no? Son complementos, sí. Pero yo creo que... Yo creo que mezcla las dos partes que hasta ahora hemos tratado. Mezcla las dos partes, lo que es el concepto del amor y lo que es la realidad que vivimos, ¿sabes? Y lo mezcla además muy bien. Yo conozco a Jorge Bucay y he leído mucho sobre él y incluso para muchas de mis conferencias utilizo algunas de las historias, que en las historias como esta que cuenta es más que perfecto. Pero llama la atención en el cual el propio ser humano, porque para que haya una relación tiene que haber hombre y mujer, hoy en día pueden haber dos hombres, pueden haber dos mujeres perfectamente, menos mal que hasta en eso nos hemos modernizado. Esa complicidad tiene que ver también mucho con los valores de cada cual, ¿sabes? Con los valores de cada cual. Entonces, en ese andar por la vida en pareja, ambos se van reconociendo en una serie de valores, que si esos valores también no están ajustados, puede dar pie a que empiece todo lo contrario al amor, al desamor, ¿me entiendes? Y al fin y al cabo, el quererse o el estar enamorado en pareja también va acompañado de tiempo, y es el tiempo los que tienen que hacer madurar a esa pareja para que, pese a todo y por encima de todo, se sigan desarrollando como personas en valores y sigan manteniendo en la base de esos valores
esa relación en pareja, porque desde que uno modifica un valor, entonces cuando empiezan los problemas. Un valor, por ejemplo, la falta de respeto, que no deja de ser un valor, la lealtad hacia la pareja. Entonces empieza ya eso a hacer todo lo contrario, donde se empieza a limitar. Entonces, si hay unos valores sólidos en las dos personas, pues lo que va a hacer es que esa relación permanezca y aunque ese feeling inicial pues se pueda parar un poco, pues el mero hecho de que se quieran y sigan conviviendo juntos va a ser de que se solidifique y pueda durar toda la vida, ¿no? Aunque el feeling vaya desapareciendo poco a poco, el mero hecho de que se quieran puede hacer que la pareja continúe. Si es tiempo de calidad, sí, como decía Ana. Si no... Hablábamos de tres factores, ¿no? Complicidad, atracción, ligada a esa pasión sexual, y confianza. ¿Son los tres factores igual de importantes? ¿O hay alguno que pongan por encima de otro? Sí, Beatriz. La confianza. Confianza y el respeto. Que no está en la definición, pero para mí, cuando yo pienso en una relación en pareja, para mí fundamental, que durante toda la vida, ¿no? Si al final tienes suerte y es tu pareja para toda la vida, la confianza y el respeto. Creo, tú nombraste que a lo mejor esos valores pueden cambiar. Creo que no está dentro de la persona. Si tú tienes esos valores, no cambia, sino sí, que a lo tiene. Mejor tal. Pero para mí fundamental, eso, confianza y respeto. Confianza y respeto. Es lo fundamental, la base para mí. ¿En qué opinas, Eli? Estoy de acuerdo con lo que dice Beatriz, pero sí es cierto que son complementos, porque los tres son complementos para que pueda seguir ese amor. Y cuando él dice que se pierde, quizás es porque no estábamos, había enamoramiento, no estábamos enamorados, y lo descubres con el paso del tiempo. No es porque te creas desde que te conoces, ay, ya estoy enamorada, es amor, ¿no? Estás en un enamoramiento previo ahí, que después es cuando vas a ver si realmente fluye o no con estos tres complementos. ¿Te refieres al feeling del principio, a la atracción sexual del principio? Porque las parejas quizás cuando... todo. Claro, porque cuando empezamos, siempre todo es... Todo es maravilloso. Aparte de que todo es maravilloso, también pesa muchísimo ese feeling, ¿no? Y esa atracción. Yo creo que tampoco se puede dar el paso ese de enamoramiento a enamorado si no hay una atracción Exacto. física con la persona. La obviamente. Complicidad, todo. Y todo eso pesa muchísimo al principio, lo que después van ganando más quizás otros factores, como es la complicidad, que es vital, sí. o la confianza con la persona. Yo pienso que cuando conoces a alguien, de eso de que te pones a decir, pues puede ser la persona a la que quiero porque me atrae, pero... Para conocer a una persona no te basta una semana, ni un mes, ni un año, es toda una vida. Y realmente hay personas que yo pienso y sé que dicen, no, yo sigo con él porque sé que él va a cambiar. Nadie cambia. Las personas, como bien decía ella, tienen su instinto de dentro y sus propios valores, y no lo va a cambiar nadie. Y tú te puedes pasar media vida esperando que esa persona cambie y no va a cambiar. O sea, o cambias tú el chi o vas de culo. Sí. Bueno, no sé si lo puedo decir. Ya lo dijiste, o sea que puedes. Y entonces es lo que te digo, que lo que sí tú, no es que cambie esa persona que tú conociste desde un principio. Lo que pasa es que tú lo vas conociendo cada vez más y a lo mejor puedes encontrar cosas que tú decías, uy, pues esto ya no me gusta tanto. O pues parece que no era como yo pensaba. Y entonces hay veces que no es que vayas de un amor a otro, y que no, sino que tú vas viendo que realmente no era la persona que tú esperabas y que, pues bueno, pues hijo, pues no pasa nada, cada uno por su lado no pasa nada, pienso yo. Tenemos un segundo fragmento de una entrevista que le realizaron precisamente a Jorge Bucay, la continuación del primero que acabamos de escuchar. Vamos, me reitero, vamos a escucharlo y seguimos opinando. ¿Pero cómo puede empezar todo de una manera tan maravillosa y terminar en el juzgado de guardia el lunes a las 8? Y yo creo que es porque algunos monstruos interrumpen el camino de las parejas, ¿sabes? Hay básicamente algunos monstruos que son inevitables y que las parejas tienen que resolver. Y el primero de todos, misteriosamente, es el monstruo de la decepción de que la pasión enamoradiza no va a durar para siempre. Es el primer descubrimiento. Cuando uno se casa con alguien, se casa perdidamente enamorado, y como está enamorado no ve al otro, ve solamente lo que uno espera que el otro sea. Pero un día uno se despierta al lado de su esposa, al lado de su esposo, sucede, ¿eh?
uno no es consciente, se despierta, lo mira y se da cuenta de algo que nunca se había dado cuenta, de que el otro es raro. Es raro, es raro. Uh-huh. Es raro, es tan raro que quiere hacer el amor cuando yo quiero ver la televisión, quiere ver televisión cuando yo quiero leer, quiere leer cuando yo quiero dormir y quiere dormir justo cuando yo quiero hacer el amor. Uh-huh. Es raro, el otro es raro. Es que se convierte en raro. Yo creo que todos estamos en pareja o hemos estado en pareja alguna vez, ¿no? Y hemos experimentado eso, ¿no? Cuando la persona que tenemos al lado, o las personas, ahí no me voy a meter, pero se convierten en extraños. Porque llega un momento en el que esa complicidad a veces no es al 100% y cuando a uno nos apetece una cosa, al otro le apetece otra y es inevitable, ¿no? Inevitable. Mejor que te compres dos teles. Es la solución para que cada uno vea lo que quiera, porque si no, el tema del mando es complicado. Claro, pero muchas veces cuando llegamos a ese punto en el que no nos ponemos de acuerdo, en el que estamos quizás en diferentes fases de nuestra vida, por cualquier motivo, diferencias de edad, uno está persiguiendo una cosa, uno está persiguiendo otra, simplemente cuando nos acostamos en la cama y nos apetecen cosas diferentes, muchas veces cuando llegamos a ese punto nos planteamos, oye, ¿estoy enamorado o ya es que me he desenamorado? Porque no normalizamos ni siquiera ni en las películas, ni nadie nos enseña a que eso es una fase quizás normal del amor, ¿no? A las que todos llegamos. No sé qué opinan. Yo creo que la base también de toda relación es la comunicación. Es decir, obviamente cuando tú ves que empiezan esas cosas, tú tienes que tener siempre una comunicación constante con tu pareja. O sea, yo creo que no me ha pasado, pero antes de plantearme y ya no estaré enamorada, me plantearía, vamos a hablar con él porque estoy viendo algo extraño, que mira, que ya no estamos coincidiendo en el ejemplo que decía, ¿no? De él quiere ver la tele, ahora yo quiero leer, ya no estamos como en sintonía, y él lo habla, antes de a lo mejor pasar ya al pensamiento de, pues a lo mejor que ya no lo quiere. mi opinión. Sí, pues una buena opinión, un buen pensamiento, es que hay que dialogar y hay que hablar mucho y hay que decir, vamos a sentarnos y poner las cosas en su momento, en su justa medida y hablar. Para mí eso, el hablar es importantísimo, como dice ella. Ahora parece que la cosa se complica todavía muchísimo más porque... Total. Se complica mucho más porque yo, para no salir de mi esencia, porque de hecho, mira que tengo muchos trabajos hechos sobre un poco el contexto de todo esto, pero sin meterme dentro del amor, ¿sabes? Es interesante estar escuchándolas a ustedes y ver cómo puedo integrar eso en unos trabajos que hemos hecho recientemente. Mira, partimos de lo siguiente: hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. Realmente la persona se conoce. Yo sé que tenemos toda una vida para ello, pero sí es verdad que hoy en día puedes tú analizar cuáles son tus valores, cuál puede ser tu propósito de vida, incluso si puedes ajustar algunas reglas de vida que te lleven a vivir tu vida de una manera mejor, ¿vale? Si eso lo hicieran las dos partes, y no tiene por qué hacerse al inicio, si eres un aventajado lo podría hacer al inicio, porque claro, ¿qué pasa hoy en día con las relaciones? Redes sociales, casi todo. Una noche de marcha, se conocen, a partir de ahí empiezan a conectarse en las redes sociales. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Y bueno, se empieza ahora una relación. Evidentemente, ¡boom!, salta la bomba, mucho feeling y demás. Con mucha suerte eso puede ir a más, con mucha suerte, porque hay muchísimos factores que te pueden frenar eso. Y se empieza una relación, ¿no? Pero en ese tiempo igual hubo mucha playa, mucho cine, mucha noche de hotel, mucha convivencia, ¿por qué no? Pero hubo un, oye, ¿y cómo eres tú como persona? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué propósitos tienes en la vida? Porque eso ayudaría mucho a la relación. Y fíjate tú por dónde. Antes nombrabas lo de la comunicación. Eso es comunicar. Comunicar es que yo quiero que tú formes algo importante en mi vida conmigo y necesito que nos comuniquemos a ver cómo eres tú y cómo soy yo y a ver qué sintonía vamos a tener. Algunos dirían, wow, hay que crear todo eso antes de... Claro. Pues los datos nos dicen que empieza a ser necesario eso, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya entonces seguimos y seguimos y aprovechamos el tiempo para seguir creciendo, no solamente como persona, sino como pareja. Pero se necesita un mínimo que parece que no se está teniendo, que es el conocerte de verdad para no llevarnos esas sorpresas que nos llevamos después, ¿me entiendes? Claro, lo que es muy complicado llegar a conocerte de verdad. Es un punto,
Tengo que esperar a conocerme yo primero, claro. Entonces, según tu reflexión, para poder enamorarme de alguien o para llegar a sentir esa complicidad. Sobre todo, ¿sabes? Para que cuando te pregunte esa persona cómo eres, tú sepas cómo eres. Y hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, ahí empezamos ya con algunos obstáculos, ¿me entiendes? Que se pueden vencer con el tiempo. Pero yo creo que tú, si tú a lo mejor le dices a esa persona cómo tú eres, igual ella te va a ver de todas maneras de otra manera. Tú puedes tener tu visión de ti mismo, pero ella va a tener la suya. No, eso está que claro. Igual es diferente. Eso está claro. ¿Sabes? Y también quiero diferenciar si lo que tú me dices, internet, una noche de hotel, yo creo que hay que diferenciar muy mucho si me estás hablando de amor o de sexo. No, si te quedas con ese detalle, vamos a rebobinar, vale, quitamos la noche de hotel. Yo no sé, yo soy muy pragmático. Yo trabajo con datos diarios, ¿sabes? O sea, es como estar hoy en día donde estamos y no vamos a traerlo aquí, faltaría más bastante, pero dejar el coronavirus y olvidarnos de... No lo vamos a traer a este debate, no. Pero yo no me puedo ir a 20 años atrás, tengo que irlo de hoy en día, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a lo que hoy en día hace la gente, a una determinada edad que no ha tenido pareja o sí, y empieza a convivir con esa persona, a empezar a establecer una reunión, hay playa, hay cena, hay cine y también hay hotel. Lo que hacen en el hotel yo lo desconozco, pero hay compartir un fin de semana. Como a las cartas, ¿no? Hay un fin de semana, ¿sabes? Entonces, sin quedarnos en los detalles, porque podríamos coger y quitarlo del hotel, si es verdad que la gente se empieza a conocer en esa burbuja de feeling, que empiezas tú a notar que te gusta y puedes llegar a enamorarte, pero volvemos a lo mismo. Claro que en ese fin de semana, en esos tres meses, no vas a conocer la totalidad de esa persona, pero tú llevas toda una vida para conocerte tú. Y claro, tú le vas a decir a esa persona cómo eres tú, pero lo que está claro es que tú no puedes elegir cómo va a ser la otra persona, pero tu trabajo consiste en presentarte cómo eres tú. Sí, pero y que la otra persona Eli, igual. Disculpen, chicos, que Eli quiere intervenir desde hace un ratito. Para tú poder llegar a ese punto que estás diciendo, creo que lo primero que tienes que es amarte a ti mismo. Claro. Eso es súper difícil, porque el amarnos a nosotros mismos nunca lo pensamos y nunca vamos a lo que es. Venga, voy a amarme yo primero para poder amar a esa persona, para poder llegar al respeto y la libertad de esa persona, ¿no? ¿Sabes? Entonces, es un trabajo súper difícil, pero creo que para poderlo empezar tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y ahí ya empiezas a amar al otro. Pero fíjate que es así como debe ser. O sea, tú imagínate iniciar una relación donde tú no te ames, donde tú no te conozcas, donde tú no sepas cuáles son tus valores. O sea, quiero pensar que la persona que en este momento de la vida empieza, incluso has tenido 3-4 relaciones, que todos hemos pasado por ahí, pero en este momento decides, a ver, 3-4 relaciones, sigo todavía buscando a esa persona o pienso que tiene que llegar y no ha llegado. ¿No será el momento de dedicarme a mí? Dedicarme más tiempo a conocerme yo para que cuando llegue... Además, fíjate tú, las relaciones todos hemos dicho en algún momento, no. Cada relación va buscando esa parte de ti como pareja que te va, no te digo perfeccionando porque nadie busca eso, pero sí te va modelando, ¿no? Porque de ello también podemos aprender de esa otra persona que en algún momento nos hemos enamorado y se terminó la relación y has aprendido también de esa persona, sí. Porque no es un cristal, es un espejo en el que tú te tienes que reflejar, ¿no? Sí, pero yo... Aquí me tengo que meter a opinar, lo siento. comparto parte de lo que dicen. Lo que es cierto es que también considero que para llegar a conocernos realmente a nosotros mismos hay que esperar a una edad muy avanzada de nuestras vidas, porque realmente cuando no hemos vivido una serie de cosas que es imposible vivirlas cuando tienes 25 años, por mucho que te pares a reflexionar cómo soy por dentro, quiero conocerme, hasta que no experimentas una serie de cosas que la vida te pone delante, es imposible que te conozcas porque no sabes cómo vas a reaccionar, no te ha dado tiempo suficiente a madurar. Entonces, yo quizás, bajo mi opinión, hasta que no alcance una edad avanzada, creo que no me voy a conocer realmente como persona. A mí me encanta estar... como ahora en esta tertulia con gente joven, porque yo, como te he dicho muchas veces, Alba, aprendo muchísimo de la gente joven y me aportan muchísimo, sobre todo vitalidad y aprendo, como ya he dicho. Pero también me doy cuenta, aunque no lo diga, que todavía le falta vivir muchos años para llegar a la edad que tengo yo y adquirir un poquito más. No es que yo sea más lista ni tenga más conocimiento ni nada, pero creo que puedo tener un poco más de experiencia. Y entonces sé que, pero eso
no te lo puedo enseñar. Eso lo tienes que ir adquiriendo tú a lo largo que va pasando tu vida. Y quizás por eso las relaciones entre mayores, cuando conoces a alguien siendo mayor y ya viene de vuelta, ¿no?, con todo, es cuando tiene más probabilidades de funcionar, ¿no? Porque ya todos nos conocemos muchísimo mejor. Ya tenemos como muchas lecciones aprendidas, ¿sabes? Que vas aprendiéndole en la vida, porque no pasa, y si eres un poquito esponja, vas absorbiendo sobre todo las cosas buenas, aprendiendo lo que te gusta y lo que no te gusta más todavía. Y entonces bueno trabajar, como yo digo, y estar rodeada de gente joven. Y no sé si yo puedo apoyarle con mis opiniones y ayudarle de alguna manera, pues yo también encantada. Pero que tienen que vivirlo por sí mismos. Nadie escarmienta por cabeza ajena. Claro. O sea que eso hay que vivir. Por supuesto. Y ya que hablamos de tramos de edad, también hablamos del enamoramiento, ¿no? Quizás en una fase más avanzada. En edades tempranas, por montarnos al otro polo, también algo que ocurre mucho, a mí personalmente también con amigas, es que te cuestionas cuando estás en una relación, cuando te empieza a gustar otra persona, te empieza a atraer o... alguien que no es tu pareja, te replantees también si estás enamorada o no. No sé, ¿qué opinas este lado, este ala de la sala, sobre esa sensación? Cuando estamos en pareja y nos gusta otra persona, ¿debemos separar la atracción sexual de estar enamorado de alguien? Sí. ¿Tiene algo que ver? Son dos polos opuestos. Te puedes sentir atraída. Podemos estar enamorada. Pero puedes estar enamorada. Pero quizás si sientes atracción por la otra persona y estás enamorada, quizás ahí falta pasión. Creo yo, en mi pareja, ¿no? Hay una falta de pasión, porque si estás sintiendo atracción por alguien o por otras personas, si te sientes atraída es porque en la tuya hay un déficit de algo. Entonces, algo está pasando en tu relación. ¿Y no podemos tener un sexo espléndido con nuestra pareja y sentirnos muy bien y a la vez sentirnos atraídas por otras personas? Pero hay un déficit. Yo creo que no. Yo no estoy de acuerdo contigo porque creo que la atracción, para mí es separarlo, ¿vale? Puedes tener atracción sexual pura y dura, de decir, tú estás con tu pareja y estás enamorada y demás, pero a lo mejor tengo una química con él, solo físicamente. Y yo tengo claro que ni me interesa tampoco, aunque yo sienta que a lo mejor digo, mira, puede haber una pequeña atracción, pero no me interesa, porque yo de quien estoy enamorada es mi pareja. Pero no te dice pequeña, te dice atracción, te dice hay atracción. Y entonces me supongo que está hablando de la atracción de quiero algo con esa persona, no me gusta estar con él, quiero algo con él. Pero es que yo creo que no hemos aprendido todavía a separar sexo y amor. No tiene nada que ver. Nada. ¿Por eso se puede sentir? Tú puedes sentir una atracción sexual por otra persona y tú decir, la otra, es que es horrible, esa persona no la quiero para nada. Pero oye... Fetén. Y con tu pareja, tú dices que te amo con locura, pero me falta un puntito, yo qué sé, ¿sabes lo que te digo? Pero que se puede sentir eso, tú, hay que saber separar lo que es amor y lo que es sexo. Y claro, no yo tiene por nada que ver. Yo, por ejemplo, lo que estaba hablando es, como el ejemplo que estabas dando tú, Alba, yo siento con mi pareja, no tengo problemas en el ámbito sexual, pero yo creo que también está en la naturaleza humana que tú vayas conociendo a personas y que te puedan gustar. E incluso a lo mejor gustarte una característica de una persona y dices, ay, pues mira, me encanta cuando, por ejemplo aquí, cuando hablas y expresas tu opinión y demás, pero que me guste un rasgo de una persona en concreto, no quiere decir que yo ya vaya a tirar para adelante con esa persona o que vaya a dejar de sentir por mi pareja, sino para mí es algo puntual y está dentro de la naturaleza humana de sentirte atraído, que eso también deriva en, por ejemplo, el poliamor. Por ejemplo, que es otro tema interesante, porque es cierto que reconocemos todos, ¿no? Yo creo que, Jorge, no te ha faltado opinar en este aspecto, pero yo creo que todos es reconocemos. Es que la biología humana es así. Y exacto. Eso, por mucho que la queramos cambiar, la señal llega y después, sumado a lo que decían las tres, después está dentro de la cabecita de cada uno saber separar. Pero yo es que no de mujeres solamente y hasta de chicos, ¿sabes? Yo voy por la calle y digo, qué guapo, ¿sabes? Y no soy homosexual, pero digo que guapo. O sea, sí, la parte primitiva del ser humano. Siempre está presente. Si nosotros nos vamos a 100.000 años atrás, ¿cómo éramos? Ya los homo sapiens, ¿no? Y eso va clonándose. Nos vamos a la época griega, estaban las orgías. Y seguimos y seguimos y seguimos. Entonces, hay algo en el ser humano que siempre queda ahí genético, ¿vale? Otra cosa es que todo va avanzando
y evidentemente a la edad moderna llega el matrimonio y tenemos que saber separar lo que supone matrimonio, respeto, lo que supone pareja, respeto. Pero ¿cómo tú le dices a tu cerebro, mira qué atractivo es? Y que de la misma manera que vino la señal y la observación de algo que te gusta, le dices a tu cerebro, no quiero la señal de lo que podría hacer con esa persona, a pesar de que puedo estar enamorado de mi persona. O sea, llega la señal, pero tú después, si estás bien ahí acotejadito en tu cabecita, pues sabes separar una cosa de la otra. Pero el deseo va a estar toda la vida, eso está clarísimo. Y sabe separar una cosa de la otra porque así nos educan, porque también hay que reconocer lo que nos educan así. Ahora han surgido otras variaciones, como bien comentaba Beatriz, que es el poliamor. Pero no sé qué opinan sobre el poliamor, ahora lo vamos a tratar. Lo que es un hecho es que tal cual nos educan en nuestra sociedad, aquí, centrándonos, a nosotros nos surge una crisis en la mayoría de ocasiones cuando, estando enamorados o con pareja, nos empieza a gustar otra persona. Porque automáticamente tienes que saber controlar ese sentimiento y saber separar, porque hay que separarlo. Muy sencillo, yo lo veo, que yo creo que el que practica poliamor tiene un hábito. Y tiene ese hábito de practicarlo, ¿no? Entonces la señal viene. La señal es que tú has decidido que haya libertad. ¿Y tu rutina cuál es? Practicar sexo con varias personas. ¿Y cuál es la sensación de placer? Pues eso, sentir placer, ¿no? Entonces, mientras ese hábito lo tengas, lo vas a seguir defendiendo a capa y a espada. En cuando tú empiezas a pensar que eso ya no te está viniendo bien, pues tendrás que cambiar un hábito que tienes ahí metido, ¿sabes? Entonces te vendrá la señal porque no va a desaparecer de la noche a la mañana. ¿Y cuál será el cambio de hábito? Pues bueno, quiero tener una relación estable porque era otra manera, no sé yo, no soy feliz, eso estuvo bien una época, pero ahora esto va a cambiar porque quiero tener una relación estable, etcétera, etcétera, y vas a tener que cambiarlo. Y yo este tema sí lo he tocado con gente en consulta que practica ese tipo de relaciones, ¿sabes? Y me dicen, oye, he llegado a pensar que estoy enfermo y no quiero más esto, ¿sabes? Entonces, a ver cómo tú normalizas ese contexto en esa persona, porque claro, si tú dices, sí, estás enfermo, ya lo hundes en la miseria, ¿no? Entonces le tienes que decir, tranquilo, ha habido una época en tu vida en la cual, por la razón que sea, tú has practicado ese tipo de relaciones y tú quieres sentirte mejor, más en calma, tranquilo, y quieres invertir eso que un día decidiste hacer. Pues lo primero que tienes que hacer es pensar que lo que has hecho hasta ahora para ti era normal, para ti. Pero ahora tienes una nueva manera de pensar y lo duro va a ser ponerlo en práctica esa manera, porque ese hábito está ahí dentro. Entonces, bueno, con su trabajo y esas acciones que tiene que hacer para cambiar ese hábito, se puede lograr o no, pero incluso cambiándolo, va a seguir pensando en ocasiones así, porque es la naturaleza biológica, ¿sabes? Otra cosa es la decisión que tomes después. ¿Sí, Ana? Yo creo. O sea, la sociedad va evolucionando con los años. Lo que hace unos años, casarte, que no fueras virgen, ya estaba mal visto. Imagínate todo lo que ha evolucionado en todo este tiempo, que mira ya por lo que vamos, ¿no? Pero lo que te quiero yo decir es que no estoy muy de acuerdo con Giano, porque, por ejemplo, no es que ya venga una persona con esa manera de actuar siempre, sino que yo lo veo de otra manera. Por ejemplo, hay muchas parejas que son familias constituidas, que tienen hijos, que tienen intereses comunes económicos, que tienen una vida en común que no quieren romper, pero le falta esa chispa en la vida, pienso yo, que dice, aquí falta algo y no se quieren separar. Entonces, pues pueden buscar una relaciones no poliamor en este caso, sino sí, de esto que busca pareja, ¿cómo se llama? Abierta, exacto, pero que te quiero yo decir que eso lo viven como un extra y como para enriquecer a la pareja, pero no para destruirla en sí, una pareja ya constituida. Es que hay mucha gente que hoy día aguantan y aguantan porque tienen unos intereses económicos que no se pueden romper, unos intereses familiares, y claro, se rompen cada uno por su lado, cada uno hace su vida por su lado, pero la pueden hacer juntos también si quieren seguir en eso. Yo opino igual, lo único que, como preguntas por el poliamor, así lo veo yo. Ya después, Ana, coincido contigo totalmente, pero es que son dos contextos diferentes. Poliamor por un lado, que es de lo que en este último momento opiné, y después está esa carencia de pareja que a veces te lleva a buscar. Beatriz, Eli. Yo ahora mismo en las parejas abiertas, pero por mi situación sentimental, porque ahora mismo puedo decir que siento amor, que estoy enamorada, no creo en lo que es la pareja abierta. Entonces, ¿por qué?
porque estoy cómoda, estoy bien, estoy contenta. Entonces yo no puedo, no, ahora mismo no visualizo una pareja abierta. Pero no lo visualizas en tu caso personal. En mi caso personal. Pero ¿cómo lo ves? ¿En el resto? ¿Lo ves viable? ¿Ves, por ejemplo, hay mucha gente que afirma que las parejas abiertas y que tienen precisamente libertad sexual con otro tipo de personas tienen más futuro? ¿Qué opinas? Si empiezas desde un inicio así, puede ser. Uh-huh. Puede ser, ¿sabes? Viéndolo desde fuera, puede ser que sí, pero sí que no lo veo cuando Ana dice que es cuando ya están, ¿sabes? Como que la pareja, por así decirlo, está estancada, ¿no? Entonces, cuando la pareja se estanca sexualmente, que se ya abre. Empieza a existir esas parejas abiertas o ese poliamor, ahí sí que no lo veo, porque hay un problema. Es que ahí veo yo un problema, ¿no? O lo empiezas o no lo haces después de, porque si tú estás bien con tu pareja, ¿para qué lo vas a buscar después? Ahora, si es una pareja abierta desde el minuto uno, oye, pues yo lo que quiero contigo es que seamos una pareja abierta, porque es lo que tú antes decías, una persona quiere cambiar, pero ¿por qué quieres cambiar tu vida si tú estás cómodo con eso que has hecho? ¿Sabes? Tú estás cómodo siendo una pareja abierta o teniendo poliamor, ¿por qué lo quieres cambiar? Hombre, yo creo que si estás cómodo, ¿no? Y todo funciona, no te planteas el Exacto. cambiar. Es que, claro, si te lo planteas es para algo. Es que una cosa es hablar del concepto y otra cosa de las opiniones. Yo particularmente todavía no he dado ninguna opinión, me cuesta dar una opinión, yeah. ¿sabes? Estoy simplemente, creo que no me he topado con una opinión porque no es fácil hoy en día abrirte a las opiniones y hay que ser serio, riguroso y valiente, ¿no? Dando opiniones, ¿sabes? Pero busco más un compartir, ¿no? Fíjense ustedes, si tú me preguntases a mí, oye, ¿crees en el poliamor? Yo creo en la gente que toma la decisión de practicarlo. Si son felices así, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Ahora, aquellas personas que no estén seguros del poliamor se meten en un problema importante. Porque cuando, como decías tú, no vas a tener calma sí. ni tranquilidad nunca, ¿sabes? Porque todo es un esconderte, todo es un tal, claro. todo es un cual, ¿me entiendes? Así que tú decides lo que quieres y si lo decides, pues mira, pero si no, entre más lejos estás, mejor, ¿sabes? Yo no sé demasiado del tema, la verdad es esa. Pero los documentales que he visto, y sobre eso, el poliamor consiste en un hombre y 3-4 mujeres. Sí. Nunca he visto una mujer y 3-4 sí, hombres. También eso es curioso. Cosa que me encantaría, a ver si me entiendes. Porque tantas mujeres para un hombre solo, estilo harén, como antes, y todavía, ¿no? Pero ¿qué te quiero yo decir? Porque no hay una mujer y tropecientos hombres. Beatriz. Ahí en cada caso que sea así, la verdad es que no lo sé. A mí la verdad es que me parecen interesantes los conceptos, como dijo Elian antes, eso tiene que partir de la base. Sí. Cuando tú te decides a embarcarte en una relación abierta o una relación basada en el poliamor, eso tiene que ser desde el principio las cosas claras. ¿Qué pasa? Me parece complicado el concepto de relación abierta porque por tantos años que nos han inculcado la propia sociedad de una pareja son dos, yo creo que inevitablemente, aunque empieces como una relación abierta, vas a acabar en una relación de dos. Pero básicamente también por una cuestión de educación, ¿no? Sí, y de cómo tenemos amueblada la cabeza. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que el poliamor, para mí son conceptos diferentes porque son maneras diferentes de ver amor. Por ejemplo, tú antes planteabas, ¿qué pasa si me empieza a gustar otra persona mientras estoy en mi pareja? El poliamor es una solución a eso. Es decir, yo, para mí es cuando tú aprendes a separar si es atracción sexual, si es que me está empezando a gustar de verdad. Y puede ser que te esté empezando a gustar una persona y que te esté dejando de gustar tu pareja actual, pero a lo mejor que todavía te está gustando tu pareja. Y entonces ya el poliamor es un nuevo concepto que te abre las puertas a decir, pues mira, es que no es tan loco que me gustan dos personas al mismo tiempo, que yo creo que es ese el conflicto que a todo el mundo nos ha pasado en algún momento. Sí, de seguramente. Decir, sobre todo a mí me pasó cuando era adolescente, decir, es que me gustan dos chicos completamente diferentes y estaré loca. No, y también te ibas a cuestionar, ¿se pueden amar a dos personas a la vez? Pues sí. Que en eso consiste también básicamente el poliamor, en amar a varias personas a la vez. Y no es que quieras a una menos que a otra, sino que quieren formar, que es difícil, ¿vale? Yo creo que es muy difícil por cómo nos han educado en la sociedad, igual que en una relación abierta, tener un equilibrio dentro de una relación poliamorosa. Que a priori todo suena como un poco que te vas a tener que partir la cabeza, ¿no? Sí, sabes, todo apunta a complicación. Tener estabilidad es complicado.
que tenemos un corazón tan enorme que nos cabe todo. Que nos caben todos amor, los que queramos. Amor y amor y amor. Es que es un error a veces limitar, de decir, solo puedes querer a una persona. Sí. A Eli no la veo tan convencida. Cuando tienes hijos. Y a ver, yo yo no lo he experimentado, pero, ¿sabes? En lo que veo, en la sociedad, cómo ha estado evolucionando, es que la educación al final es fundamental y cómo nos ha enseñado la sociedad de cómo tenemos que amar. Pero tú misma la vas cambiando, la sociedad. Sí. Porque una cosa es cómo te han educado y otras cosas cómo vas evolucionando y las nuevas generaciones la van cambiando. Exacto. La van cambiando. Poco, sí, pero se va cambiando. Es muy difícil eso de tú cambiar a la sociedad. Nos influye mucho la crítica social a la hora de tomar una decisión. Pero abrir tu pareja, aunque incluso lleguen a un consenso, solo por la opinión pública de tu entorno. Pero se cambia, Alba, porque es lo que yo te decía antes. ¿En qué pensamiento cabía que una mujer se pudiera casar que no fuera virgen? Y ha cambiado. Ha cambiado la sociedad de allí a aquí. Es poco a poco. Los cambios no los vamos a ver de una generación a otra. Es poco a poco. Y la nuestra no creo que vea ese cambio tan rápido. Van subiendo escalones y habrán cosas que cuando tú seas mayor vas a decir, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Sabes? Porque es que va cambiando todo. Yo me he quedado pensando en lo que dijo Beatriz, ¿no? Estaba aquí pensando, dándole vuelta. Y vale que puedas querer a dos personas o a tres. Pero creo que las amas de diferente manera. Fíjate que no creo que el amor sea exactamente el mismo para los dos. ¿Tú a tus hijos los amas de diferente manera? No, pero no estamos hablando de hijos, estamos hablando de pareja y a las parejas no las quieres. Nunca podrás llegar a sentir el amor que sientes por los hijos. Yo desde mi punto de vista. Estamos hablando de amor. Vale, pero vale, sí, porque no es lo mismo querer que amar. Estamos hablando de amor. Pero yo creo, vale, a tus hijos los amas y no vas a amar nunca jamás a uno por encima del otro. Otro debate nunca. Es ese, si realmente hay hijos preferidos o no, eso es un tema. Pero sí que es cierto que a lo mejor a esas dos personas a nivel pareja, vamos a aclararlo, sí, las amas, pero de dos formas diferentes. Quizás si lo pensamos y lo analizamos, vas a amarles de forma diferente a los dos. Pero es amor. Estar enamorado es amor. Aunque sea de una forma diferente. Sí. Está claro que de una persona quizás te va a gustar una cosa, te va a complementar en algo distinto a la otra. Son complementos. Claro. Vale, es diferente de cómo te complementen estas dos personas, porque a lo mejor las quieres porque te complementan de distinta manera, pero la verdad es que no puedo decir, porque no lo he experimentado, si amaría de la misma manera. No entiendo yo que para que haya una relación poliamorosa debe quererse de manera equitativa para que haya un equilibrio. Porque si no, ya ahí pueden surgir los problemas de, es que pasa más tiempo con él que conmigo. Los celos. Sí. Y yo creo, esa tienen que eliminarse los celos totalmente. Todos y todas hemos llegado a la conclusión, ¿no?, de que el corazón es muy grande, como decía Ana, y que podríamos llegar a querer. Pero la cuestión cambiaría si les planteo a cada uno de ustedes si llevarían una pareja abierta o llevarían a cabo el poliamor. Yo a día de hoy no. No. De las dos... ¿Pareja abierta o poliamor? No digo que te mojes por si tu pareja está viendo. No. Si es a nivel pareja, pues ahora mismo como estoy, pero sí. No, ni poliamor. Tampoco. ¿Tú, Jorge? Si las parejas están bien, estabilidad. Si están bien, estabilidad. ¿Pero no llevarías nunca a cabo el poliamor la pareja abierta? Si están bien, estabilidad. No, porque mira, te voy a decir una cosa. Con el paso de los años me he dado cuenta que la calma es muy importante en la vida, ¿sabes? Porque fíjate tú, yo cuando, antes de entrar al programa, me comentabas de que íbamos a hablar del amor en pareja y demás, me cambió absolutamente todo en mi cabeza. Tampoco hubiese construido nada para venir hoy al debate, ¿sabes? Porque yo sé, y Ana antes manifestó la diferencia, es que yo tengo yo amo todo, ¿sabes? A mí amar, y además nombrármelo mucho y sentirlo mucho en el día a día, me ha dado una felicidad, yo diría, casi completa, ¿sabes? Entonces, ¿voy a partir de ahora a buscar diferencias? No, yo de verdad, yo amo todo, ¿sabes? Y pienso que todo depende de mí, no depende de la otra persona. Porque mira, mi pareja no va a ser nunca como yo quiero que sea. Mis hijos no van a ser nunca como yo quiero que sea. Yo soy muy realista. Mi trabajo, por mucho que lo ame, nunca será como quiera que sea. Porque quiero que la gente mejore y no siempre se mejora. Todo al final buscamos en ideales, ¿no? Pero todo eso va a depender de mí, ¿sabes? Y yo, si estoy lleno de amor, no tengo ningún problema, puedo tirar para adelante, ¿sabes? Entonces, para mí, qué importante es no sentirme encarcelado, qué importante es sentirme libre, porque también Ana decía la calidad del tiempo, el resto del tiempo tú tienes que tener tu libertad.
Y entre menos locura se comete con el paso de los años, mucho mejor, fíjate. Entonces, ya de este tema que estamos hablando, ya con eso te digo que teniendo una estabilidad se está mejor, ¿sabes? Orgiano opta también por la tranquilidad y yo creo que vida en pareja, ¿no? Sí. Sencillo. Vida en pareja. Y un concepto de libertad también nos ha faltado, eso de sentirnos libres, creo que también es una parte muy importante dentro de estar enamorado. Danos los espacios en la pareja. Que nos ha faltado mencionar. Por último, Ana, ¿llevarías a cabo eso del poliamor o pareja abierta? Yo te digo una cosa, que hay un refrán que para mí me viene de como anillo al dedo. Nunca digas de esta agua no beberé. Pues nos llevamos el único sí al final. Porque yo te puedo decir ahora mismo no y yo no sé lo que voy a hacer mañana. Me parece estupendo. Eso me lo ha demostrado el tiempo, que he dicho muchas cosas. No, imposible. Bueno. Así que nunca digas de este agua no beberé porque no sabes. No se sabe. Yo de la voz de la experiencia, La voz de la experiencia, sí. Los años me y yo, como soy la que hago las preguntas, pues me quedo sin responder. Bueno, llegamos ya prácticamente al final del programa porque se nos agota el tiempo. Se hace corto, sí, ya lo sabíamos antes de iniciar que nos iban a faltar minutos, nos iban a faltar reflexiones y temas por tocar, pero yo creo que hemos abarcado, ¿no?, conceptos bastante amplios, temas también bastante profundos. Hemos llegado a conclusiones también, puntos en los que estamos de acuerdo, en los que no. Hemos hablado de los tres pilares fundamentales para sentir el amor en pareja, hablando de complicidad, confianza y también atracción sexual en sus diferentes niveles. Y bueno, yo creo que ha sido positivo, ¿no?, como valoración final, que hemos estado a gusto, nos hemos conocido. Y que sí, como eso ya es importante. Calentamiento para la temporada ha estado bien, ¿no? Sí. Sí, sabes que siempre se nos hace corto el tiempo, disfrutamos. Yo desde mi punto de vista digo que no es una opinión así de persona científica, sino son opiniones de una persona como yo de la calle, que así podemos opinar mucha gente y que yo nunca voy a dar una opinión científica porque no conozco de la experiencia de la vida. Ni nadie, ¿no, Beatriz? No, tampoco, te preocupes. No. Yo ya por fin me quedé con lo que habías estudiado y no tiene nada que ver con eso. Al final, por eso se llama también el espacio, lo dije al principio, sin etiquetas, porque es un sitio donde todos podemos opinar, porque son cuestiones básicas de la vida, donde todos tenemos nuestra propia opinión y es perfectamente válida. Y eso yo creo que es lo divertido también del espacio. Por último, lo único que me queda es agradecerles una vez más que hayan estado aquí, que me regalen su tiempo, que al final es lo más valioso que tenemos. Así que nada, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a Radio Televisión Mogán. Y de Radio Televisión Mogán, por último, lo que me queda es despedirme de todos ustedes. Nos vemos en nuestra siguiente entrega sin etiquetas, aquí en Radio Televisión Mogán. Nos vemos pronto.